La contemplación activa a la que nos convoca las imágenes de Pedro y el discurso de Enrique nos remiten a la palabra primigenia, a la palabra creadora, porque decir, enunciar y nombrar son catalizadores del ser para que todo sea más de lo que es. Palabras nuevas, llaves de ingreso a otros mundos. Lo que intentamos transmitir es que ese Jesús que camina en estas comunidades indígenas es el mismo Jesús que camina en los pasillos de nuestra universidad. Es el Jesús que sigue creyendo en esta comunidad que, a pesar de los pesares y que en este contexto de la laguna, es el Jesús que nos sigue invitando a creer entre nosotros, a salvarnos entre nosotros, a que sea una universidad que siga construyendo hombres y mujeres para los demás. Y pues que esta experiencia de poder mantener viva la esperanza nos siga ayudando para ser familia ignaciana. Creador, la capacidad de dar vida, la capacidad de defender la vida, la capacidad de compartir la vida, la capacidad de construir y disfrutar la vida. Y la vida es el mundo y la vida somos nosotros. Y eso es lo que me muestra en mí en estas fotografías. La vida es la tierra, la vida es el agua, la vida es la comunidad, la vida es la fiesta fundamentalmente.